Pero que muy buenas a todos, a todas las, a los amigos y hermanos, Nano Coin de sus cuatro canales de ingresos por internet, Nano Coin NFT, Nano Reacciones y Nano Coin Renovado. Están, lo que pasa es que lo traduje aquí al español, pero en inglés están. Yo hice un video de este token. Se va a ir la luz ahora que estoy grabando, puta sea. Un bajón. Vendí todos mis electros y compré Stan. Aquí, este vídeo. ¿Ok? Vengan a ver este vídeo. ¿Qué está pasando con Stan? Voy a analizar, no, a ver un poquito porque están subiendo todas las monedas. Esta me la recomendaron también, CQK. Que la vamos a investigar también. Y si nos vamos aquí, Stan, miren que está en un día. Esto lo listaron el 1 de marzo, 2 de marzo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Explotando. Llegó ya a un centavo. En ese video explico por qué puede llegar un dólar o más. Así que vayan y miren ese video, ¿ok? Pero si vemos aquí las noticias de última hora, hace 5 minutos, compra Stan CRC20 y que te lo pase genial cuando Binance enumere esto. Hace 7 horas, hermoso de ver, están apareciendo en grandes intercambios. Ahora en Coinbase, es hora de que la CRC20 obtenga el reconocimiento que merece. No sabía que estaba en Coinbase, por eso que está explotando. Esto fue hace 7 horas, anoche también estaba explotando. Yo, mira, porque están explotando todas. Pero fue porque los pusieron en Coinbase. Al estar en Coinbase, los estadounidenses pueden comprar y eso es un mercado bien importante, ¿ok? Suscríbete primero a tu publicidad. Añadido más Stan. Buena probabilidad de que sea el comienzo de una bomba giga. Viendo algo de la sal TL, algunas personas se olvidaron de tomar su medicamento. Es el RC20 Stan y Kevin. Kevin es otra moneda de la RC20 que también es el RC20 que también es buena. Es seguro como BTC. Están, dicen que es seguro como BTC. En aquel video explico por qué es mejor que la BRC20. ¿Ok? El protocolo es el RC20 y por qué Stan tiene importancia en ese protocolo. Y por eso vendí mis Electron para comprar Stan. Es más, tengo ahorita más ganancia con Stan en 3 días que lo que me ha hecho ganar Electron. ¿Ok? O lo que me hizo ganar Electron. En Coinbase. Vamos a seguir traduciendo aquí al español. Bybit y Solfin se están uniendo para un movimiento monumental Web3. Estén atentos a un evento épico de transmisión en vivo que no quieran perderse. En vivo, no, esto es publicidad. Miren, esto fue el 3 de marzo. Estaba en 0.06. Yo creo que yo compré en 0.06 también. Hace 4 horas, es rumbo a una capitalización de mercado de 20 mil millones. Sucederá con o sin maxis salados de Kevin. Si eres un Kevin, Maxi Salado, reequilibre y mantén ambos como yo. O sea, lo que están holdeando Kevin. Si alguna vez pensaste que un token con el nombre de un tipo lideraría y representaría la SRC20, entonces simplemente no lo entiendes. O sea, como que está de primer lugar en la SRC20 Kevin. ¿Ok? Vamos a ver si lo buscamos por aquí. Aquí debería estar la... Yo la tenía, yo la hice en el video que mostré la página, mostré todo. Bueno, busquen en el video anterior y ahí van a buscar a Kevin para ver qué está pasando con Kevin, que está explotando. ¿Qué precio tendrá Kevin entonces? ¿Por qué no compré Kevin? Kevin, y no tiene tantos seguidores aquí. Hace 22 horas. Ah, está bueno esto. 5 de marzo. ¿Dónde estará listado Kevin? Lo que pasa es que estos tokens, como se mintean en las propias plataformas de ellos, no aparecen en CoinMarketCap en ningún lado hasta cierto tiempo. Porque tiene, a pesar de que el Twitter es pequeño, tiene bastante publicidad, en verdad. Kevin listado en GetIO. No, listing, parting, de yo, o cada quien con coin.
pero no está listado en ningún lado. Será, estará aquí en KuCoin. Buscamos aquí a Kevin, a ver. Kevin. No está en KuCoin. En BinX podemos buscar Kevin. Tampoco está en BinX. Ellos serían los principales que listan meme, así que debe estar en la página oficial de la SRC20. No me acuerdo el protocolo, como que se llama la página. SRC20. Open está aquí. Oh, me minteo. Mira, está el marketplace de Stan y de la SRC20 como tal. Kevin, vamos a ver aquí, Kevin. Como pueden ver, de primero está con más dinero. Bueno, más dinero no. Tiene 123 BTC. Stan tiene 1380 Bitcoin. ¿Por qué tú estás de primero? Ah, porque la que ha tenido más ganancias, ¿ok? En 24 horas ha subido 1124%. X42. No sé de qué tratará este loco proyecto de verga. 0.008 está a buen precio. Vamos a buscarlo aquí en KuCoin a ver si está. X42. Hay que meterse en la vuelta porque, ajá, es la narrativa, hay que buscar los mejores y está a buen precio, está bajito. Pero no ha salido en ningún lado. Lo pueden comprar directamente aquí. Se conectan con Uniswap, Letter o OK Wallet. Transfieren dinero a la OK Wallet. Creo que se compra con Satoshi de Bitcoin también. Y compran su X42. Si le damos aquí en X42. Buy Now. Dice que puedes comprar. Bam, 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 bam. $1,000, $5,000. ¿Y qué fue? Precio lao. Lo menos que están vendiendo son 3,000 sacks o X42. No sé por qué aquí dice sacks. O son 300,000 satoshis que vale. $300,000 satoshi, $205, 0.003 BTC, $205. Un solo token, si yo le doy aquí, por favor conecte su wallet primero. Cantidad 1, o tiene una sola parcela de ese token. No, no. Holder tiene 1,909 holders. 11.98 BTC, tiene 10,000 millones de supply. No sé. Una buena subida, pero no sé. En fin, aquí tenemos Kevin. Tiene un 185% de subida en 24 horas. Sax apenas tiene un 10%. Pero tiene más dinero. Kevin tiene $94,654,162. Stan, perdón. Kevin tiene apenas 12 millones de dólares. Y X42 tiene 8 millones de dólares. Voy a hacer un video de protocolo de NEAR, que también hay tokencitos que se pueden comprar con NEAR y están explotando también. Pero ya ven la vaina como se llama, openstan.io. Si lo quieren comprar, se conectan y lo compran, pero en KuCoin nada más está Stan. Pueden jugársela con cualquiera de estas. Stan tiene 4,478 holders. Si ponemos aquí holders, pueden ver que Stan es la que tiene más holders de todas. Esta PA vale 0.7 y no tiene ni un millón de dólares. Tiene apenas 415 personas, ¿ok? Holders. Yo le veo buen futuro a Stan. Tiene su propio
ecosistema donde tiene que usar la moneda dentro de la SRC20. Eso lo explico en otro video. Entonces, bueno, ya vimos Kevin, vimos Stan. Vamos ahora con COQ. Es tan difícil usar este KuCoin. He visto plataformas odiosas y esta. COQ, esta moneda es del ecosistema de Avalanche. De Avalanche. Me la dio ayer un amigo y me dijo, confía en mí, yo siempre te meto la que vos me pasás y vos sabés que hemos ganado dinero juntos, ¿qué tal? Pero no tengo ahorita para comprar. Pero miren el subidón que ha pegado desde el 18 de diciembre. Subió normal como todas las monedas cuando salen, corrigen. Y ahora está empezando a subir de nuevo. Y él me dice que va a explotar. Esta moneda salió con 10-0. 1, 2, 3, 4, 5-0. ¿Quién ahora? Y no me dio fundamento, no me dio nada. Solamente me dijo, haceme caso, va a explotar. ¿Ok? COQ. No tiene nada detrás. No tiene ningún proyecto detrás. Esta moneda, 57 mil seguidores, solamente tiene la comunidad y más nada. La comunidad, así como Pepe, que no sigue por un cebillo y tiene más de 600 mil millones de dólares ya metido. Así, ah, esto es COQ igual. Esta va a ser el Pepe de Avalanche. ¿Ok? La moneda comunitaria de la cadena SHA. Noticias de cooperativa COQ ya está disponible. La principal plataforma de comercio descifrado del mundo. Compre COQ sin problema con USD a través de Apple y Google Play Box. Wow, esto puede ser que suba también hace una hora. Por eso que está explotando. ¿Cómo vender su dinero antiguo por dinero nuevo CQ en tres sencillos pasos? Gracias a Greg Friedman por enseñarnos el valor de una moneda Firelunch Meme. Están comprando aquí con Bitcoin Cash. Desde un iPhone. No sé qué plataforma será esta, qué wallet será esa. Pareciera como Truswale, pero no sé. Está listado CQQ, COQ. Está muy fácil comprar, pero no lo sé. Calificación de criptomoneda determina velocidad, escape, nivel, compatibilidad, nivel MON, PP, STAN, TRUN, BON, BITCOIN, POCA, HARDWAY, WAYNE, Crypto2, un pájaro me dijo que CQQ está activando en Crypto.com hace 2 horas. Mejor lugar para comprar y vender. Esto es Crypto.com. Ya está listada en Crypto.com. Vamos a buscar aquí CQQ. CQQ. Miren el pequeño coñazo el día de hoy. 1, 2, 3, 4, 5, un 29%. Y si nos vamos aquí, 50. Está en KuCoin, Travelnar, Getayo, Baby, BitGen. ¿Por qué no puede estar en BinX, HTX, Uniswap? Está en bastantes lados. Si la van a poner en Coinbase y la ponen en Binance y la ponen en Crypto.com, como están diciendo, debería comerse unos 2 ceritos más, ¿ok? Pero esto, lo que no me gusta, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 69 cuatrillones de monedas. Vamos a ver aquí CoinMarketCap. ¿Dónde tengo aquí la página de CoinMarketCap? CoinMarketCap. Vamos a ver si aparece aquí. No sale porque está en otra red, aunque debería de salir. Vamos a poner aquí manual entonces, la ponemos manual. Buscamos la moneda. Tiene este reverberar. Cantidad de supply. Precio tiene 0.12345.
5, creo. Esto hay que ponerlo así. Y aquí dice OQ. Y le damos aplicar. Y si le meten el dinero de Pepe, porque la vamos a comparar con Pepe, que dicen que es la mejor, apenas se va a comer un cero. Pero ¿por qué dice que COQ tiene 347 millones de dólares? Sí, 367, está bien. O sea que la estoy comparando con... No, Pepe tiene 3 mil millones. Maldiplín. Pepe estaba en 600 millones de dólares antes del reventón. Y ahorita Pepe vale 3 mil millones de dólares. Le han metido dinero a una verga que no sirve para nada. Es una locura, ¿sí? 3.719.384 dólares. ¡Qué locura este Pepe! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un 821%. Si metiste un dólar, ganaste 800 dólares. Si metiste 10 dólares, ganaste 8 mil dólares. Si metiste 100 dólares, ganaste 80 mil dólares. Así. O sea, si tú tenías aquí, miren, para que vean cómo pueden explotar estas putas monedas. Y Pepe tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 420 cuatrillones. Así que CQ tiene apenas 69. Es posible que llegue a este precio. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es donde vemos la magia. Que tiene menos moneda y está a un buen precio. Está a la mitad del precio de cuando explotó Pepe esta semana. Si tú hubieras comprado 100 dolitas aquí, entre 0, 1, 2, 3, 4, 5... 14, te iban a dar estas moneditas por 0,1, 2, 3, 4, 5, 8, 8. ¿Verdad? Saqué mal la cuenta. 628 dólares. No puede ser. ¿Y este poco de número qué? Esto no miente. Un 823%. Si tú pones aquí 100 dólares por un 824%. Son 824 dólares. Me equivoqué, hermano. Me equivoqué. Bueno, pero aguanta. 800 dólares aguanta. Vamos a suponer que tenemos aquí 0Q, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Y vamos a comprar aquí 100 dólares en COQ. Nos van a dar esta cantidad de COQ. Si le ponemos otro cero, si explota. Entonces, si tú compras 100 dólares hoy en COQ y le meten el dinero que tiene Pepe actualmente, tú vas a tener 1024 dólares. Para que tengas una idea. 1024 dólares vas a tener. Hay muchas monedas donde con 100 dólares, por lo menos en stand, si le metes 100 dólares más rápido, vas a llegar a tener 1000 dólares que con COQ. Pero como estas monedas sorprenden tanto, no lo sé. Si le metes 50 dólares, vas a tener la mitad, 500 dólares en COQ, ¿ok? Todo depende el bolsillo de cada quien. En el grupo mío de trading que está abajo en la descripción, yo voy a estar pasando si compro o no compro. Tienes que estar pendiente. Suscríbase allá. Bueno, suscríbete al canal y ve al Telegram para estar pendiente. Ahí todo el mundo está pasando mucha moneda. Estamos full también con el protocolo de NEAR de Telegram.
pasando buenas moneditas por ahí que han explotado. Le metería a COQ $100. Siempre digo lo mismo. Si no le meto, a la final explota y dejo de ganar. Si los tengo, sí. Si los tengo, sí. Si me cae algo, lo haría. A dejarlo ahí, porque uno nunca sabe. Pero 3 mil millones de dólares es dinero. Es dinero. Es dinero, pero está explotando el CQ. COQ. Vamos a dejar hasta aquí COQ. Ya les dije todo. ¿Dónde la consiguen? En KuCoin. Miren, sigue explotando. Esta broma no para. Y lo ponemos en una hora. Es una subida. En un día, en 8 horas, se ve una locura, pero en una hora se ve armónica. Armónica se dice, no, se ve natural, porque miren, compras, ventas, compras, ventas, compras, ventas, compras, ventas, compras, ventas. No es una sola vela loca verde, no. Está orgánica. La subida está siendo orgánica. Está bueno eso. Lastimosamente no lo vi al principio cuando salió, pero bueno. Están, ya llegó al dólar, al centavo. Casi, casi llega al centavo. Están también. Está bueno. Esas son las dos así medio nuevas que tengo, porque las viejas son. Neutrón, que también está explotando. Y Sax, ¿ok? Maicrito se olvidó completamente de Sax. Lastimosamente, si hubiera seguido apoyando, creo que hubiera reventado. Neutrón llegó ayer a los 003. Yo tenía aquí como 400 de ganancia y no vendí porque yo espero a que llegue, aunque sea a un centavo. Me estoy arriesgando a eso. Ok. Y Sax. ¿Verdad? También viene bien. Yo vendí aquí una parte de Sax. Yo compré Sax por aquí, creo. Por aquí, no me acuerdo. Por aquí compré Sax. Yo vendí en los 0.14, $173. Ahorita está por los 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, yo vendí aquí 0.15. Ah, porque esto es Electrum. Estoy viendo Electrum, perdón. Bueno, yo vendí en ganancia en Sax. Sigue subiendo. Todavía tiene mucho cero. Yo creo que Sax le puede meter un dinerito que haga que se coma unos dos, tres ceritos más. ¿Ok? No es consejo de inversión. Inviertan su dinero dispuesto a perder. Todavía hay chance de meterle. Yo creo que sí. Y Electron. Yo vendí aquí en los 0.14 y va ahorita por los 0.16. Yo vendí el 4 de marzo para comprar Stan. ¿Ok? Y aquí el historial. Vendí $173, pero si yo me voy para Stan, yo en Stan tengo. Como $240 por ahí. No sé cómo ver esta vaina. Este cucuño yo no lo entiendo un cebillo. En Stan tengo yo. ¿Dónde está? Está. Ay, Dios mío, santo. Activo total. No sé por qué dice eso. Ni idea. ¿Será aquí? No lo sé, no lo sé. No tengo nada en vez de ser. Están. ¿Por qué me dicen que no tengo nada en stand? Yo no sé usar este KuCoin. Resumen, $290. Ya, aquí no tengo más dinero. 173, creo que llegaron 169 que compré. Menos
290, $121 de ganancia. Me ha generado stand en 3 días. No sé cuándo subió el vídeo. Claro, esto puede bajar, corregir y estoy en pérdida. Hace 4 días. Ok. Si yo lo hubiera dejado en Electron, ¿verdad? Que yo vendí aquí un 24% de ganancia. Tuviera apenas con Electron y con Stan. Con Stan yo tengo un... Búscalo aquí porque por la página yo no entiendo. Un 47%. No, no le estoy mintiendo, estoy igual. Un 23.09% de ganancia. En Stan y en Electron hubiera tenido lo mismo, ¿ok? Hubiera tenido lo mismo en Electron. Así que hubiera sido lo mismo. Si hubiera tenido los Electron o el Stan, hubiera tenido la misma ganancia. Pero le veo más potencial a Stan. Tan fácil como eso, lo digo en el video anterior. Vienen para acá para el canal, en este mismo canal de este video, buscan esto aquí. Y bueno, Nano, ¿a cuál vas a meterle ahora? Bueno, a COQ, aunque no va a dar muchas ganancias y tiene que meterle mucho dinero, puede ser que se le saque algo. Voy a seguir investigando de la SRC20. ¿Por qué se cerró? La puta página, ¿verdad? Open está. Vamos a fijar aquí. Voy a seguir investigando sobre estos tokens a ver y ver dónde están. Que no la tenga que comprar, aunque si la compra aquí directamente le sacas más dinero, porque aquí todavía no la han listado. Cuando la listen en un exchange, va a valer más. Lo único que me da ladilla cambiar a Bitcoin, los fees que cobra Bitcoin, los satoshi. Eso es lo que no me gusta. Voy a ver cuál de estas está listada en los exchange que yo tengo. Y ahí veo si le meto o no le meto y estaré haciendo un video nuevo. Todo lo que tenga que ver con Pepe, miren, el Pepe de aquí está explotando. Aquí creo que también hay un Pepe. Creo que también hay un Pepe en la ARC20. Total liquidez, volumen, holders, 2.727 holders, actualizado hoy. También está explotando. Así que todos los PP, de todas las cadenas, de todos los ecosistemas, de todos los protocolos, explotando también. Creo que hice muy largo este vídeo ya, cuando llegamos 28 minutos. Sin más nada que decirle, se despide su amigo y su hermano NanoCoin de sus 4 canales, genera ingresos por internet, NanoCoin NFT, Nano Reacciones y NanoCoin Renovado. Nos vemos en un próximo video. Adiosito. Bye, bye.